Hola, ese es el tutorial de cómo tocar Vagabundo del grupo Marabú. La canción original está en el tono de mi menor. ¿Okay? Entonces, el punteo tiene dos melodías. Es esta. Y la otra es... ¿Okay? Entonces, vamos con la primera. Empezamos tocando en el séptimo traste, la segunda cuerda. Luego hacemos un martillo al octavo traste de la segunda cuerda. ¿Okay? Luego vamos al noveno traste de la tercera cuerda. Luego vamos al séptimo traste de la tercera cuerda. Luego hacemos una barra para tocar el séptimo traste de la segunda cuerda. Estamos así y hacemos la barra. ¿Okay? Ahí hacemos la barra. Tocamos el séptimo traste de la segunda. Luego volvemos al noveno traste de la tercera. Vamos al séptimo de la tercera y luego acabamos en el noveno traste de la tercera. Entonces sería así. Ok, esa es la primera melodía. Luego la segunda es, vamos a los bajos. Venimos al séptimo traste de la quinta cuerda. Luego vamos al noveno traste de la cuarta cuerda, luego venimos al séptimo de la tercera cuerda, dos veces en el séptimo de la tercera, luego subimos al séptimo de la cuarta, luego vamos al décimo de la quinta cuerda y acabamos en el séptimo traste de la quinta cuerda. Entonces, si ustedes tienen un requinto, el requinto es como si tuviéramos una guitarra con un capo en el quinto traste. Entonces, ustedes pueden hacer. Entonces, hacen lo mismo. Quinta cuerda, séptimo traste. Séptimo traste de la quinta cuerda. Luego, noveno traste de la cuarta. Venimos al séptimo traste de la tercera. Y aquí hacemos eso. Tocamos la cuarta al aire, que estaría como tocar en el quinto traste. Luego hacemos un martillo en el que sería el séptimo traste de la cuarta y hacemos un jalado. Y acabamos en el séptimo traste de la quinta. Sería. Si es que tienen requinto, si no tienen requinto, o bueno, le pueden poner el capo en el quinto traste, o haciendo lo normal sería así. Ok, bueno, ese es el punteo. Y para rasgar, para acompañar, sería mi menor y re mayor. Entonces sería. Solamente mi menor y re mayor. Ok, bueno, gusto, gracias.